¿Cómo están? Bueno, ya estamos de vuelta aquí con nuestro programa y hoy día tenemos un momento especial porque tenemos panel de conversación con dos economistas fantásticos. Nuestro querido primero, Alejandro Alarcón. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, Carla, muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros, que siempre es amigo de la casa, Alejandro. Y un nuevo amigo de la casa, ¿no? otro economista. Estamos con Cristóbal Gamboni. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, muchas gracias por extenderme su amistad. Oye, Cristóbal y Alejandro, bueno, obviamente con nuestro Rubén Clunes, obvio, que ya lo habíamos dicho, que se va a quedar con nosotros para esta gran conversación que vamos a tener. Vamos a hablar de la reforma tributaria. Pero antes de adentrarnos ya a este gran tema, que tenemos muchas preguntas, vamos a ver esta nota introductoria. El gobierno despejó una serie de dudas y especulaciones luego de presentar este viernes el proyecto de reforma tributaria, cuya eventual aplicación espera financiar una serie de proyectos contemplados en el programa del presidente Gabriel Boric. Entre las medidas que destacan está la reestructuración del impuesto a la renta, elevando el aporte de las personas de mayores recursos, menos exenciones tributarias, nuevo royalty minero e impuestos correctivos que apuntan a promover la preservación del medio ambiente. La que más polémica generó radica en que todos los ingresos generados por arriendo de inmuebles estarán gravados con impuestos, eliminando la exención otorgada a los DFL2, viviendas calificadas como más económicas. ¿Cómo afectará esto a la población? A continuación, nuestro panel de conversación responde esa y otras preguntas. Bueno, aquí estamos ya de vuelta después de esta nota introductoria de la reforma tributaria. Alejandro, Cristóbal, vamos a partir por Alejandro. Me gustaría saber qué opinas finalmente de esta nueva reforma tributaria planteada por el gobierno. Nuevo gobierno. Bueno, sabíamos que el presidente Boric había indicado ya que iba a tener entre su reforma, la reforma tributaria. Entonces yo me hago una pre-pregunta, y la pre-pregunta es: ¿quién más en el mundo hace cambios tributarios que se aporta a una recesión? La respuesta es nadie, excepto Chile, que pasó entonces con eso a rellenar libros de historia económica. Y por otra parte, desde el punto de vista fiscal, y Cristóbal es un experto en materias fiscales, tenemos un hoyo fiscal más o menos grande. A poner los números, 10% del PIB es el déficit, el año pasado creo que fue 10%, se llama el déficit efectivo, y el balance estructural también es muy grande para el compromiso que hay desde la época del presidente Lagos. El presidente Lagos fue el que creó el balance estructural, que es que el gobierno se compromete a tener un ancla fiscal con bastante anticipación del periodo que viene adelante. O sea, es como decir un saldo fiscal de mediano plazo. Entonces, yo, antes de decir cualquier cosa, tengo que decir que hay que cerrar ese déficit, porque eso produce daños en la economía, y sé también que hay muchas necesidades y va a haber más. A ti te dije hace poco tiempo, creo que un mes atrás, o un poco más, y que íbamos a tener una recesión en sí, el país. Sí, me lo dijiste. Sí, sí. Y a medida que han ido pasando los días, esa idea se me ha ido cada vez más haciendo más fuerte. Cristóbal, particularmente también, ¿es oportuna o no esta reforma tributaria como lo plantea el profesor? Antes de emitir una opinión de la reforma tributaria, a mí me gustaría mencionar lo siguiente, que lo que tenemos hasta ahora son solo anuncios. Sí. Es muy importante porque en tema tributario, aquí el profesor Alarcón sin duda va a concordar conmigo, el diablo está en los detalles. Entonces, por ahora solo podemos comentar respecto a los anuncios. Y respecto a los anuncios, lo que hemos visto es que los anuncios tributarios que se han hecho parecen ser mucho más moderados de lo que quizá en algún momento se esperó. Cuando uno veía el programa del presidente Boric, uno esperaba algo mucho más agresivo. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy día es mucho más moderado. Con todo, obviamente, es difícil buscar un momento preciso para hacer un cambio tributario.
este cambio, las circunstancias macroeconómicas no son las mejores, pero para templar un poquito el análisis, sí hubo un periodo de discusión bastante amplio antes de llegar y presentar la reforma tributaria, y obviamente uno espera leer el proyecto, de que esa discusión sea rescatada del proyecto y que aminore un poco los impactos macroeconómicos que esta reforma va a tener. Ahora, la idea general finalmente es evidentemente recaudar más, ¿no? ¿Se puede lograr recaudar lo que se está diciendo, el 4.1%, 4.2% del PIB? ¿Es posible hacer eso? Bueno, esa es una de las grandes dudas, porque mis cálculos son cálculos producidos por mí. Yo soy un simple eso profesor. Es muy interesante. Un profesor humilde de la Universidad de Chile. ¿Ah? Sí. Y queda mucho para hablar, por cierto. Por cierto, pero mis cálculos me dan la mitad de eso. Me da un 2%. Lo que decía Rodolfo. Que tiraron el tejo pasado. Yo me tiré a la piscina en un comentario recién, ¿sí?, con Carla, porque la presidenta Bachelet, cuando impulsó la reforma, quería el 3% del PIB y logró el 1,5%. Claro, la ¿se mitad. ¿Tira el tejo pasado entonces en este caso? No, yo creo que es un cálculo basado en cuánto espera que sea la reacción, fíjate bien. Porque aquí es muy importante la reacción de los agentes económicos. Es decir, en aquella época la reforma se centró en las empresas. Se subió el impuesto, se llama de primera categoría, sí, ¿no es cierto? Y la verdad es que la reacción fue muy mala, porque si uno revisa las cifras, no es lo que yo diga, es lo que dicen los números. Sí. Y los números de inversión en todos esos años fueron todos negativos. O sea, una declinación de la inversión durante 4 años consecutivos, que debe ser uno de los periodos más largos en que Chile ha tenido desinversión. Y eso produjo un enorme impacto en el crecimiento, y por eso que el periodo de la presidenta Bachelet es el periodo que la economía creció menos de los últimos años. Si tú no tienes inversión, la economía no puede crecer. Entonces hubo un impacto porque la reacción de las empresas fue muy mala para lo que el gobierno quería, que era que invirtieran, hubiera más actividad, y más actividad incluye al impuesto más rendidor, corrígeme por favor, que es el IVA. El impuesto más rendidor es el IVA. Entonces, si no hay actividad, no hay recaudación. Uh-huh. Entonces, esta reforma corre el enorme riesgo también de tener mucho menor recaudación de la que se anuncia. Y bien cortito, para no tomarme y dejar que mi amigo Cristóbal... Acá, nosotros sabemos que los impuestos son importantes por dos razones, básicamente. Por la equidad, que es algo que nombra persistentemente el presidente Boric, y por la eficiencia. Lo que tiene que ver con la eficiencia es lo que estaba haciendo mención recién, que cambia la actitud de los agentes económicos, y eso produce un tremendo efecto. Pero yo ahora, para no entrar en una cuestión teórica, que durante años lo que hemos estudiado economía fiscal, que es lo que... Durante años hemos estudiado eso. Yo me conformaría con la recaudación. Porque si un impuesto no rinde lo que se espera, tenemos problemas con el otro componente fiscal, que es el gasto. Si tú no puedes financiar el gasto, significa que vas a tener otro tipo de problema, gasto que no está financiado, y aparece otro impuesto, que se llama impuesto de inflación, que al final igual lo paga la gente más pobre. Me quedo ahí para... Particularmente... ¿Es necesario lograr un entendimiento justamente con el sector productivo para sacar adelante una reforma? ¿En este caso están dadas las condiciones para ese entendimiento y sacar adelante esta reforma? Hay aspectos positivos y negativos. En primer lugar, algo que quise referenciar es que había un amplio proceso de diálogos sociales y diálogos ciudadanos, donde uno se podía inscribir, en lo personal me inscribí, creo que usted también pudo ir. No, a mí no me invitaron porque no les gusta lo que yo pienso. Y es un problema, porque no... Por suerte que te invitaron a ti, sí, con eso me siento contento. Me trataron muy bien, así que yo estoy muy contento. Ahí hubo un espacio para poder plantear inquietudes, plantear dudas, y cuando uno ve el resumen de lo que se discutió en los diálogos ciudadanos y sociales, y ve el proyecto de ley, hay una conversación entre ambos aspectos. Sin embargo, se percibe que aún hay espacio en donde tiene que haber un punto de unión entre lo que pretende el gobierno y los sectores productivos. Un ejemplo, la minería. Lo que hemos visto es que se anunció un aumento del royalty, sí, con un cambio de composición, un impuesto ad valorem y un impuesto también sobre los márgenes operacionales.
y lo que hemos visto es que la industria minera ha dicho que eso los va a golpear fuerte. Entonces, obviamente que aquí se genera un espacio de conversación en el lugar donde tiene que generarse, que es el Congreso, donde probablemente se van a invitar a los distintos expertos y a las distintas industrias para ver si se puede llegar a algún punto de acuerdo entre ambas partes. Ahora, ¿en qué afecta, por ejemplo, que se le suban los impuestos a las personas que ganan sobre los 4 millones de pesos? ¿Voy yo? ¿Sí? Sí, ya. Mire, obviamente cuando uno ve quienes pagan impuestos en el país, los que están sobre 4 millones de pesos mensuales, son el 3% de la población. Sí. ¿Ya? Entonces, y eso es lo que ha repetido el ministro Marcel, que esto solamente le afecta al 3% de la población. Pero toda reforma tributaria, esta, la de Bachelet, la de Piñera, todas tienen un impacto en la economía. Entonces, si uno está subiendo el impuesto a ejecutivos, a directores, que son los que reciben principalmente este tipo de remuneraciones o este nivel de remuneraciones, hay un impacto en ingreso disponible, hay un impacto en contratación, hay un impacto en productividad de estos trabajadores y, por lo tanto, hay un impacto indirecto en el resto de la economía. Es grande, es pequeño, obviamente que hay que evaluarlo, pero de que hay un impacto, igual hay un impacto que nos llega a todos, estemos en ese tramo de ingreso o no. Sí. Ahora, el tema de los súper ricos, que lo hablamos, contigo lo hablamos, Alejandro, me encanta, quiero saber tu opinión al respecto. Yo creo que los súper ricos van a seguir siendo ricos, pero en otra parte. ¿Cierto? Y ahora han cambiado el impuesto a la riqueza. Entonces, van a ser ricos con riqueza, pero en otra parte. Entonces, se van a llevar los recursos de Chile. En Chile, yo calculo, otro peor que yo, que han salido unos 25 mil millones de dólares, que es un monto gigantesco, elefantiásico, en mi comentario, que a alguien le causaba mucha risa, que yo hablaba de los efectos elefantiásicos, sí, que tienen que ver con el elefante. ¿Ah? Entonces, pero no, la riqueza se va del país. No vivimos en islas cerradas, vivimos en países conectados. Y pero no van. Es característica de la economía chilena que hay en capitales golondrina, porque de no, hecho, es que no, ¿cómo? Es golondrina. ¿Mm? Estos son unos pájaros grandes que no vuelven más. O sea, es fuga directamente de el otro día invertida y que ahora no invierte más. Así es una salida de inversión y es el centro que debe mirar la autoridad. Conozco a Mario Marcel, estudié casi los mismos años que él, le tengo mucho aprecio y creo que es un gran economista. Es un gran economista. Dicho por todos. Sí. Y es muy hábil. Porque ayer le preguntaron por lo que yo estaba diciendo recién de el efecto que se había causado en la decisión de la empresa respecto a la inversión. Sí, sí, sí. ¿Ah? Y él, con una habilidad impresionante, quedé pasmado, dijo, no, pero es que ahora el corazón de la reforma se dirige a los impuestos de segunda categoría. O sea, el impuesto a los ingresos de las personas. Por lo tanto, no habría tanto efecto en la inversión. Yo, junto con celebrar la habilidad de mi ex compañero de facultad, y lo conozco mucho y le tengo aprecio, creo que dijo algo, hizo una respuesta muy hábil, pero el problema que tiene Chile se llama expectativas. Los ricos sacan la plata porque piensan que acá les van a quitar la plata. Sí. Y la sacan. Y yo tengo en mi disco duro la idea que tienen todo el derecho a sacarla, porque nadie está para que le quiten la plata, cualquiera que sea rico, sea pobre, nadie, pero sí. Aquí hay un problema de expectativa, o sea, cuando concentramos esto en la caída de la inversión, y les voy a dar un número que yo lo produje, pero después lo ratificó el Banco Central, la inversión bruta en capital fijo, la inversión tiene una trayectoria este año para caer un 5%, lo que es una magnitud elefantiásica. ¿No? Vamos a seguir. Elefantiásica. Con... Elefantiásica. Sí. Una magnitud elefantiásica. Sí, sí. Y el próximo IPOM, que es el informe de política monetaria, que tú lo lees muy, muy en detalle, Cristóbal, yo creo que va a ser más alta la caída. Entonces, acá tenemos un problema con las expectativas, porque en este país la gente tiene miedo a la violencia. Vamos a decir las cosas como son. En este país la violencia está fuera de control. Sí. Expresada en mucha delincuencia y expresada en terrorismo. Digamos las cosas como son. Sí. ¿No? Entonces no sacamos nada
con dar señales desde el aparato tributario, si al final no vamos a tener inversión, que como bien decía Cristóbal, nos va a producir menos actividad. La inversión es la clave. El gran economista del MIT que escribió sobre la tasa de crecimiento, ¿cómo se llamaba este? Se me olvidó el nombre justo ahora. ¿Solow? Sí. Muy bien. Robert Solow. Robert Solow dijo que para que la economía creciera tenía que tener dos componentes. Uno, la tasa de inversión. Dos, la productividad. Yo he estado en el cálculo del producto tendencial por más de 20 años. Ahora me llegó una invitación, me sorprendió mucho, porque uno sabía que la gente que trabaja con Boris me iba a invitar. Me invitaron y por lo tanto voy a ir. Voy a ir a la convocatoria. Pero si no hay inversión, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay bienestar. O sea, no podemos hablar de bienestar, de equidad, si no hay nada que repartir. ¿Y cómo va a impactar esta crisis mundial económica? Porque estamos viendo que prácticamente Estados Unidos está cayendo en lo que es en la recesión. Sí. Y que obviamente se va a producir en Chile. Es un problema adicional. Es un problema adicional que tiene el país de sufrir un enfriamiento de la economía global, donde va a estar Estados Unidos, va a estar Europa, lo estamos viendo en China. Pero sobre eso no podemos hacer nada. Solo podemos actuar sobre las cosas que tenemos algún grado de control. Y eso es cuidar la actividad en este país. ¿Por qué se pensó finalmente, Alejandro, así en una reforma tributaria cuando las cosas en ese sentido, como bien lo dijiste tú, que estamos en un proceso tan complicado, ¿no? Económicamente, financieramente, y pueden pasar harto tiempo para que realmente esto se vuelva a tranquilizar, ¿no? A estar bien. Harto dos trimestres, ¿no? Para que esto ande bien. ¿Por qué ahora hablar de una reforma tributaria? ¿Para qué pensas tú, Cristóbal? Pero yo voy a decir, porque, o sea, ¿cuál es el trasfondo de conversarlo? Hay un escritor chileno, que ya está muy viejo, perdóneme si está viendo, que es Edwards, sí. ¿No es cierto? Sí, perfecto. Edwards escribió un libro que se llama el eslogan, los esclavos de los eslogan, por lo que le tocó vivir a él. Y yo creo que en Chile somos esclavos de los eslogan. Tenemos que producir igualdad, que a mí me parece bien, pero sin conocer los efectos, sin saber que eso va a llevar a que el país decaiga, que haya menos actividad, que haya menos empleo, que haya menos bienestar, yo creo que no vale la pena. Quisiera agregar... comparto plenamente que, y lo he dicho en varias ocasiones, el principal problema hoy día en nuestra economía es la incertidumbre. Más que la inflación, más que la tasa de interés, es la incertidumbre. Porque al final la incertidumbre tiene castigado nuestra relación peso-dólar, tenemos más inflación por ese lado, tenemos castigado el empleo, etcétera, la inversión. Por lo tanto, obviamente uno dice, dado que lo que tenemos que reducir es la incertidumbre, ¿por qué ahora una reforma tributaria? ¿Qué es lo que dice la autoridad? La autoridad dice, bueno, una de las cosas que tiene elevada la incertidumbre es la falta de paz social, falta de gasto social, derechos sociales, etcétera. Y para poder proveer todas esas cosas, mejor salud, mejor pensiones, mejor educación, se necesita más recursos fiscales. Y por lo tanto, este es el momento para, antes de saber cuánto gastar, saber cuánto se tiene. Obviamente que esa es una visión, es una forma de verlo, pero tampoco hay que desconocer que en un aumento tributario hoy día, en las circunstancias que hay, tocando como toca el sistema tributario, o sea, un aumento de 4 puntos del PIB, no ha habido una reforma así en Chile durante por lo menos los últimos 30 años o más. Obviamente que eso también eleva un poco más la incertidumbre y nos va a tener un poquito más golpeada la inversión, el crecimiento, el empleo, etcétera, por algún tiempo más. Independiente de la reforma tributaria, esta medida de intervenir el mercado cambiario cuando se estaba disparando el dólar y que se habló de 5.000 millones de dólares para invertir y parte del Banco Central. Y que fue una decisión del Ministerio de Hacienda, una decisión más bien política. Sí. Fue una decisión política, fue por el Banco Central. Y que beneficiaba más bien a las corporaciones bancarias más que a la ciudadanía. ¿Cómo lo ven ahí? Yo lo que creo que las intervenciones cambiarias no sirven para nada. Yo ya tengo mis años y te puedo decir, Carla, te puedo decir que las intervenciones no sirven para nada.
Las intervenciones normalmente hacen que los países pierdan reserva, no en este caso porque usaron caja, pero al final pierde reserva y no causa ningún efecto en el dólar. Si el problema es que nuestro peso se está debilitando en gran parte por la fortaleza que está adquiriendo el dólar en los mercados internacionales, por la debilidad de China que afecta el mercado del cobre, pero también por la debilidad del país. O sea, nuestra moneda se está depreciando por la debilidad de nuestra economía. Y la única manera de salir adelante es que el país vuelva a crecer, que haya inversión, que haya empleo, que haya bienestar para la familia. Ya, pero si eso, Alejandro, depende tanto también del tema de la seguridad, que está cada día peor, ¿cierto? Somos un país tan inseguro, con tanto miedo, se están viviendo el tema del sicariato, cosas que las conversamos hoy día a día, que hay valores, ¿no?, que se pagan a una persona por matar, a otra por matar y después desaparecerla, ¿cierto? Hay distintos valores, los inmigrantes, finalmente, bueno, pero son cosas que se vienen arrastrando de muchos años, no es algo que esté pasando hoy, pero se siente hoy que son como un cáncer, ¿no?, que finalmente como que se alinearon las fuerzas, tanto los narcotraficantes como con la gente que uno confiaba, ¿cierto? Como que ya hoy día uno no sabe en qué confiar. Y si estando así, ¿cómo es posible entonces volver a ser un país confiable para invertir? ¿Cómo es posible cómo puede ser que nosotros dejemos de tener esta poca certeza? ¿Qué realmente son los movimientos que hay que hacer de fondo para poder volver a estar de nuevo tranquilos y se vuelva a invertir y volver a ser un país más poderoso, digamos, económicamente? Cristóbal. Bueno, ahí obviamente que yo no tengo los años de experiencia del profesor Alejandro, no hay tanta diferencia, no se preocupe. No. Sí, yo creo que hay. Ah, yeah. Pero lo que nosotros no somos economistas, no somos expertos en temas de seguridad, o cosas así. Pero sí hemos visto, y obviamente hay economistas que lo han estudiado a fondo, como Daron Acemoglu, que las instituciones de un país son vitales para alcanzar el desarrollo. Son vitales. ¿Ah? Entonces, un banco central autónomo creíble, una política fiscal predecible, derecho de propiedad bien establecido, etcétera, eso ayuda a que podamos recuperar el crecimiento. ¿Qué es lo que estamos viendo con un escenario en donde obviamente está más perturbada la seguridad, etcétera? Que nuestras instituciones se debilitan un poquito. Ahora, ¿estamos comparado con los países de la región, estamos peor? No. ¿Pero estamos alejándonos de lo que nos gustaría hacer? Estamos equiparados con el barrio, digamos. Lamentablemente nos estamos acercando más al barrio que disparándonos, por decirlo así, ¿verdad? Perfecto. Entonces, sí. lo que efectivamente hay que trabajar es sobre la construcción de confianza, el fortalecimiento de las instituciones. Estamos justo en un momento en donde se está discutiendo la institucionalidad, porque eso es lo que ocurre con una discusión constitucional. Y obviamente que además la falta de claridad respecto al resultado de la Constitución también contribuye a que haya una falta de claridad respecto a cómo van a evolucionar nuestras instituciones de aquí en adelante. Lo que hay que hacer es despejar incerteza, ¿sí? O sea, todos estos flancos que tenemos abiertos internamente, discusión constitucional, discusión tributaria y un largo etcétera, tienen que cerrarse. Obviamente que la idea es que se cierren bien. Y ahí obviamente vamos a seguir un poco expuestos a las incertezas que vienen de afuera, la recesión de Estados Unidos, etcétera, la guerra en Ucrania, pero eso ya son cosas que no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar está en manos de las actuales autoridades y ese tipo de incerteza hay que cerrarla. Estamos a la espera entonces, después del 4 de septiembre, de lo que ocurra, como para ver qué es lo que va a suceder en materia económica también en el país. ¿Cuáles serían, a su juicio, dos o tres tips como para recuperar esa confianza y la inversión? Yo creo, y me van a perdonar, porque esto no es un wishful thinking, no es lo que yo deseo, sí. Es creo que lo que va a pasar. Yo creo que el país se pegó, como decía mi abuelita, se pegó el alcachofazo y el rechazo va a ganar. Va a ganar porque hay mucha gente con miedo, más que tiene miedo que lo que pase después. ¿A lo desconocido? Yo creo que es conocido, pero tiene miedo a los ejecutores. Entonces, lo que decía Cristóbal, lo primero aquí es que tiene que haber estabilidad política. Y creo que es, me van a perdonar, porque no, esto no estaba preparado. Yo creo que la nueva constitución no da estabilidad política. Es más, la profundiza.
Sinceramente lo digo. Y por lo tanto, yo creo que proveyendo un escenario donde nos demos una segunda oportunidad, ya se darán cuenta, yo estoy por el rechazo con reforma. La gente ya dijo que quería otra constitución. Sí, fine. Sí, eso está otra claro. Constitución. Sí. Otra constitución. Queremos todos otra constitución, pero no esa. Porque esa está causando lo que sea Cristóbal. Está causando incertidumbre, está causando temores, está causando miedo. Entonces el país tiene que avanzar a una nueva constitución donde se garantice lo que tú estás indicando. Así es. Oye, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Está muy bueno la conversación. Así que quédense que ya volvemos aquí con más Emprendidos. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en nuestro programa. Estamos con nuestros invitados, Alejandro Alarcón, Cristóbal Gamboni, economistas. Estamos hablando de reforma tributaria. Vamos a ir ahora a preguntas más específicas, pero igual les queríamos comentar que la conversación que hemos tenido hasta este punto tiene que ver mucho con que finalmente para hablar de reforma tributaria, ¿no?, que es posible, como no lo es también, que se llegue a hacer, ¿no? Tenemos que plantearnos y ponernos en la posición de lo que se está viviendo hoy día en el país. Porque es importante también tenerlo claro para después meternos ya en el tema tan profundo y con su cada punto. Pero vamos a ir a las preguntas como de la reforma tributaria, así tal cual, al 100%. Vamos a ver. Dice, ¿qué significa la tasa del desarrollo al 2%? De las utilidades de las empresas y de qué manera esta impactará en las compañías y en el crecimiento del país, Cristóbal? Bueno, toda empresa grande paga una tasa de primera categoría, el impuesto a las empresas de 27%. Uh-huh. Una reducción a la tasa de impuesto corporativo suele ser un buen incentivo para la inversión, suele serlo. Y lo que hace el gobierno con esta propuesta es decir, mira, no vamos a perder la recaudación, pero sí vamos a incentivar el gasto en inversión y desarrollo, el gasto en tecnología, etcétera, disminuyendo la tasa del impuesto a las empresas de 27 a 25, pero dejando dos puntos, que si usted no lo gasta en inversión y desarrollo, en tecnología, etcétera, me lo tiene que pagar como impuesto. Si usted lo gasta en estas materias que son de progreso para el país, usted paga una tasa menor. Entonces, lo que se intenta hacer con esto es una reducción, pero no a todo evento, es una reducción del impuesto corporativo, pero que esos dos puntitos se vayan a gasto en inversión y desarrollo. Ahora también hay otra inquietud relacionada con otro aspecto puntual de la reforma que se plantea. ¿Podría afectar los ingresos de las personas que tienen propiedades que se apliquen impuestos generados particularmente por arriendos de inmuebles de manera inédita? Lo que ocurre es lo siguiente. Hoy día si yo tengo dos departamentos de FL2, los tengo arrendados, ese arriendo no va a mis ingresos, no me los toman en cuenta para calcular mi impuesto. Por lo tanto, si es que yo hoy día tengo un tercer departamento arrendado, ese ya me estoy pagando impuesto por ese ingreso. Lo que va a pasar es que si hay personas que tienen uno o dos departamentos arrendados bajo la figura del FL2, sí se le va a empezar a considerar esos ingresos por arriendo dentro de sus ingresos tributables. Por lo tanto, sí va a haber un efecto. Lo que ha dicho la autoridad es que obviamente para los tramos menores el efecto va a ser menor, pero el efecto no es cero, sí hay un efecto en mayor tributo. Oye, salimos a la calle porque para nosotros es súper importante la opinión de ustedes, no en la casa. Entonces salimos a preguntar sobre esta reforma tributaria, sobre el tema del impuesto al arriendo. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Qué le parece que se quiera aplicar un impuesto al arriendo de inmuebles? Por favor, me parece bien. Sí, se supone que todos pagamos impuestos y eso era un impuesto que no se estaba cobrando. O sea, claro, la gente le dice, pucha, me van a cobrar, pero en realidad es lo que tenía que haber sido. Yo creo que está dentro de lo legal. Me parece mal, porque en verdad la economía no está muy buena en el país, pues, así que primero hay que empezar por eso. Hay personas que no ganan tanto dinero como para pagar impuestos, además, pues. Yo creo que hay que leer bien en qué consiste antes de dar una opinión. No tengo la opinión clara, pero lo importante es que se beneficie a las personas que más lo requieren, en cuanto a que el país requiere mayor impuesto para poder cumplir con las expectativas para lo que la mayoría de la población necesita. Y si hay gente que puede, porque tiene mejor situación, pagar un adicional
y creo que no es un gran porcentaje de la población la que tiene acceso a tener propiedad y hacer arriendo. Entonces creo que podría ser una buena medida y creo en el equipo económico, en el ministro Marcel, creo que él tiene un buen manejo. No es extremo, es moderado, así que yo creo que la propuesta está correcta. Bueno, Alejandro, ¿qué te parece a ti personalmente este tema de los impuestos al arriendo? ¿Cómo le afectará a la gente? Creo que todo les afecta. Lo que pasa es que algunas personas no van a entrar en el cómputo del cálculo porque van a quedar en el tramo exento. Pero hay otras que sí, que tenían unas luquitas adicionales que ya no las van a tener porque van a tener que pagar completas, van a tener que pagar el impuesto. Yo creo que es muy mala noticia para la clase media. Es el punto. Hay alguien que tiene una propiedad y que queda por arriba de las 4 millones. Yo creo que hay profesionales que tienen sobre los 4 millones de ingresos. Sí. Y si llegan al tramo superior, porque consideran a esos ingresos, esas rentas, esos arriendos, yo creo que les va a afectar. Mm. Yo creo que no es cierto que no les afecta a la gente. Les afecta. Sí, les afecta. Entonces, yo creo que hay que buscar otros mecanismos. Por ejemplo, la propuesta no habla nada del crecimiento. ¿Por qué? Porque con crecimiento se puede echar mano de otro impuesto, el IVA, por ejemplo. Uh-huh. O se puede echar mano de mayores niveles de actividad, que se parece al del IVA. Uh-huh. Pero particularmente usted plantea eso de que no estaba especificado la reforma. ¿Pero qué significa la tasa de desarrollo al 2%? La tasa de las utilidades. Para que no tengas que pagar impuestos de primera categoría. ¿Y de qué manera va a impactar en las compañías en el crecimiento del país? Bueno, yo creo que la idea es buena. La idea es buena porque si tú, en vez de pagar impuestos, lo inviertes en desarrollo, como decía Cristóbal, ¿no es cierto? Yo creo que es muy buena idea porque eso está atado a una situación que en este país no ha tenido desarrollo en los últimos 20 años, que es la innovación y la productividad. Entonces, están dando un incentivo para que las empresas gasten en tecnología. La tecnología es el proceso a través del cual se crea la actividad adicional que se puede generar por parte de una empresa. Por lo tanto, yo creo que es buena idea. Uh-huh. Es buena idea, pero vamos a ver cómo las empresas toman eso. Sería maravilloso si resulta. Yo creo que eso es una muy buena idea. Muy buena idea que 2% en vez de ir a impuestos vayan a fondos, gastos que permitan a la economía mejorar a través de mayor productividad. Oye, una pregunta, volviendo a lo anterior, porque hicimos ya la pregunta dura, ¿no? Claro. De tributaria, la hicimos. ¿Qué pasaría? Ya, gana el rechazo, ¿ya? ¿Cuál es la vía? ¿Qué debiese pasar para que esto sea algo positivo, digamos? Bueno, aquí obviamente estamos en un escenario de incertidumbre. No se sabe qué opción va a ganar, ¿sí? Lo que sí parece ser es que la opción que gane lo va a hacer por poco margen. Y eso para una constitución no es una buena noticia. Por lo tanto, creo muy pertinente tu pregunta porque, obviamente, ¿cuál va a ser el camino post-elecciones, sea que gane la prueba o sea que gane el rechazo? Si es que es una elección tan reñida, obviamente estamos hablando de que prácticamente la mitad del país no va a estar contento con el resultado. Y la Constitución tiene que ser un instrumento validado por una gran mayoría de la ciudadanía. ¿Cuál es la vía? Bueno, obviamente dependerá de cuál sea el resultado, pero de que se ve necesario que por parte de ambos lados, apruebo y rechazo, hayan señales de que de que va a haber un espacio para reformular lo que genera confrontación y que se necesita también espacio para reformular lo necesario para que haya grandes consensos, independiente del resultado que se logre, salta a la vista para poder, como conversábamos recién, cuidar nuestra institucionalidad, cuidar nuestra paz social y ver además hacia adelante tener un pacto constitucional que a la mayoría de los ciudadanos los deje tranquilos y los deje contentos mirando hacia el futuro. Oye, tenemos un problema, sí, que te interrumpa. Sí, Rubén, tenemos una pregunta de la calle, a ver, de la gente en la casa. Me preocupa que se apliquen impuestos a los arriendos de inmuebles. ¿Cómo podría afectarme en lo práctico si tengo un departamento y lo arriendo en 500 mil? Patricio de Recoleta. Ale, ¿tú? Bueno,
Yo creo que si esos 500.000 no lo cambian de tramo, no hay problema. Porque si queda abajo los 4 millones, no va a pagar impuestos adicionales. Pero claro, normalmente, gente de clase media, con esas 500 lucas, pasa el rango y por lo tanto va a pagar impuestos. Ahora, al momento de ingresar el proyecto de reforma tributaria al Congreso, se plantea de que no pueden haber indicaciones parlamentarias. Por eso se hablaba de que va a haber mucho diálogo de información respecto de cuál es la propuesta del gobierno y que requiere patrocinio algunas indicaciones. Pero, de alguna manera, ya han surgido algunas voces que plantean modificar algunos impuestos que son tradicionales para no afectar a la clase media, como es el impuesto a los combustibles. En ese sentido, y poder aumentar el royalty, ¿es viable? ¿Cómo se podría hacer estos cambios o cuáles serían aquellos impuestos que tal vez debieran modificarse para no afectar tanto a la clase media? Yo creo que tiene que haber debate. Tiene que haber una larga discusión sobre una materia tan importante. Yo no creo que se pueda dejar esto. Y el mismo Boric, perdón, el presidente, dijo que su gobierno sigue después del plebiscito. Ha ido cambiando, ¿eh? Porque primero decía que el destino de su gobierno estaba ligado al resultado de la convención. Ahora yo cambió. Hoy ya se distanció totalmente. Lo que le provoca un problema. Sin duda. Eso le provoca un problema porque hay mucha gente que quedó como en el camino y que íbamos a hacer nosotros. ¿Te fijas? Por lo tanto, yo creo que independiente del resultado, de una vez por todas en este país tiene que haber debate, discusión. No solo sea democracia de palabras, sino que se escuche a la gente, que se escuche la idea y que si hay una buena idea por una indicación, se introduzca. ¿Ah? Esto tiene que ser debatido y tiene que ser consensuado. De lo contrario, no vamos a tener una buena reforma. Algo preguntaste tú y yo quería decir algo y se me olvidó todo. ¿Qué te preguntaste? Lo que le preguntaste a Cristóbal. Del tema de la otra vía. Ah, la otra vía. Sí, sí. Bueno, quería darte la opinión. Te quería dar la opinión porque yo creo que aquí casi un 80% de la gente dijo que quería cambio. Ahora, lo que pasa es que a los que le encargaron hacer los cambios, lo hicieron pésimo. Claro, porque yo creo que ese es el rechazo, que si se gana el rechazo a ellos. A ellos. Entonces, yo creo que el país merece la oportunidad de que haya cambio, de que haya una nueva oportunidad para los cambios, de que haya una constitución consensuada, pero esta no. ¿Por qué lo sé? Porque lo dicen los números. Yo tengo acceso a los números. Así que yo creo que llegó el momento de que nos vamos calmando un poco, vamos escuchando a todos, y no puede ser que algunos puedan hablar y otros tengan que quedarse callados. Tenemos preguntas en la casa. A ver, ¿piensan que el aumentar impuestos a personas de mayores ingresos provocará una más alta elusión? Teresa de Rodelillo. A ver, Cristóbal. Bueno, hay dos tipos de ilusión. No de ilusión, sino que dos tipos de personas. Obviamente que si yo soy un ejecutivo de alto ingreso y me descuenta el impuesto por planilla, ahí hay cero ilusión y cero evasión. Yo creo que la dificultad no está ahí, sino que la dificultad está en algo que planteó el profesor Alarcón, que es el impuesto a la riqueza o el impuesto a los altos patrimonios. Porque ahí sí estamos hablando de grandes fortunas, con grandes equipos de abogados tributaristas que obviamente pueden ver las instancias para reducir esa base imponible. No estoy quejándoles nada malo, sino que estoy diciendo lo que cualquiera de nosotros haría, ¿verdad? Ver cómo claro, cuáles son las espacios que da la ley. Dentro de la ley. Claro, que da la ley para pagar menos impuestos. Sí. Y lo que uno ve, la experiencia internacional, es que esos espacios, la gente con alto patrimonio los ocupa. Como de esperarse, porque somos personas racionales todos. Entonces, me parece que ese es el caso más complicado, donde puede haber mayor fuga de capitales, donde puede haber una decepción mayor en la expectativa de recaudación del impuesto, y obviamente que puede tener impacto económico si es que la fuga de capitales afecta la liquidez y los recursos que quedan en la economía. Pero hay más garantías de sacar los recursos fuera del país en otras latitudes, porque de hecho si hay una recesión de Estados Unidos que va a repercutir a nivel internacional, tampoco hay garantías hacia dónde me voy. Y también siempre hay. Pero además hay mucha desconfianza en invertir en el propio país. ¿Por qué razón no mantener el dinero acá
¿O cuál sería el argumento que usted le podría decir a aquellos que están asustados? ¿Cómo le quitamos ese temor y tratar de darle confianza? En confiar en el futuro de Chile. El mayor temor es que te expropien. Ese, para decir las cosas como son. O sea, que hay una ley expropiatoria que te expropia tu capital. Y esa cuestión creo que es terrible. Es terrible que la gente saque la plata del país porque tiene miedo que lo expropien. Tan simple como eso. Y por lo tanto, hemos visto como patrimonio inmenso se han dirigido, por ejemplo, a Miami. Hay mucha gente invirtiendo en Miami, en bienes raíces, y están llevándose la plata para afuera. Yo no sé quiénes son, pero mucha gente me dice que está afuera. Y también hemos visto el caso, es increíble, en Europa, en ciudades italianas. En ciudades italianas no tan famosas, hasta en Milán. La televisión nacional hace poco hizo un reportaje de que los bienes raíces eran más baratos en algunos lugares de Milán que en Santiago. Exacto. Sí. Entonces, ojo, el capital es movible. Lo que queremos nosotros, que el capital se quede aquí para la prosperidad de los chilenos, para el empleo de los chilenos, para la prosperidad de nuestros hijos. ¿Y por qué no decirlo a nuestros nietos también? Pero particularmente se está dando una suerte de nuevo reordenamiento mundial con toda esta crisis económica entre Estados Unidos y Occidente versus esta nueva ruta de la seda de China, donde está Rusia, también Sudáfrica, probablemente Brasil tenga también una influencia importante. Tal vez no surjan nuevos capitales que quieran invertir también en Chile en el corto y mediano plazo con esta nueva lógica de reordenamiento mundial. Sí, pero el capital va a ir a los lugares donde le den, sobre todo, poca incertidumbre. Si ese es el problema de los impuestos. Si, la certeza jurídica, los lugares donde los impuestos no sean lo más importante, porque al final termina sin nada. Es como todos queremos distribuir, todos queremos más equidad, pero si no hay nada que distribuir, ¿qué vamos a distribuir? Exacto. Es el problema. Sí. Oye, tenemos otra pregunta al público. A ver, ¿qué mejoras debería tener la reforma tributaria según su amplia experiencia? ¿Me dice a mí? Según su amplia experiencia, escucharle a ustedes sería muy bueno. Pedro de Arica, ya. Cristóbal. Bueno, Pedro de Arica. Pedrito. Pedrito de Arica. Hay dos cosas aquí. Primero, esta reforma tributaria es una promesa de campaña y va con algunos aspectos que quizás a uno le pueden gustar o no, o le importa la riqueza, etcétera, porque ya son promesas y se tienen que materializar. Y obviamente que la discusión en el Congreso puede que tengan algún cambio, pero de que va en el proyecto, va en el proyecto. Por lo tanto, los espacios para mejora pueden ser un poquito más en el margen, en algunos detalles. ¿Qué cosas han salido de los anuncios de esta reforma tributaria? Por ejemplo, ha salido con mucha fuerza el tema del royalty minero. Todo este tema de la discusión de propiedades, que si el arriendo va a pagar impuestos o no, etcétera. Creo que aquí, y hace rato que quería levantar este punto, voy a aprovecharme de esta pregunta. Creo que aquí hay un punto muy importante. Mire, yo soy dueño de una propiedad que arriendo. Por mi arriendo voy a empezar a pagar impuestos y además, si es que la tengo comprada con un crédito hipotecario, esos intereses ya no los voy a descontar de mi impuesto. Claro. Pero además, a la persona a la que arriendo le van a dar un subsidio de 450 mil pesos. ¿Dónde están los incentivos? ¿A ser propietario o a ser arrendatario? Los incentivos se rebalancean, ¿verdad? Se rebalancean hacia un sector inmobiliario que ya está ciertamente golpeado porque, bueno, por la construcción y además porque ya en enero se quitaron algunos beneficios al sector inmobiliario también. Por lo tanto, da la sensación de que ahí hay un espacio quizá de mejora porque hay un rebalanceo, en mi opinión, muy fuerte respecto a el incentivo que se está dando a las personas o a los hogares para poder llegar a adquirir sus propias viviendas. Me parece que ahí hay algunos espacios que podrían mejorarse y la verdad es que antes de decir qué otras cosas se pueden mejorar de la reforma tributaria, y perdón lo majadero, creo que falta el detalle. Porque sin duda que va a ser así de grande, el proyecto de ley va a tener muchos detalles y cuando aparezcan esos detalles en el papel, ahí uno va a decir, mire, aquí en realidad esto sí se debería cambiar, esto está muy bien, etcétera. Oye, Cristóbal, tú dijiste... ¿Cómo se re? Dijiste que finalmente eso incentiva también a comprar la casa propia, ¿no? Pero siendo que comprar la casa propia no es ni un negocio.
Claro, hoy día. Entonces, ¿por qué se sigue pensando en eso? ¿Por qué se siguen haciendo cosas nuevas frente a algo que ya no es real, que son que no son negocios, que realmente no la gente hoy día se compra un departamento o una casa y te amarrás a pagar unos créditos terribles hasta los 70 años? O sea, no tiene ni un sentido la idea de la casa propia, el sueño de la casa propia. O sea, es como que ya de verdad esos estigmas, esos paradigmas que existen ya no debiesen seguir existiendo. Entonces es lo que hablamos acá, que tiene que ver también con la educación financiera. No la tenemos. Entonces, frente a qué cosas uno toma decisiones también. ¿Cómo sabemos si realmente es bueno arrendar? ¿Cómo sabemos si realmente es bueno comprar? Y más encima ahora hay una reforma tributaria que no se entiende, porque la verdad es que el común denominador y una constitución que menos. Entonces, tiene que ver también, yo creo, más a fondo con la educación de los de nosotros, pero, de la población. Y es ahí donde no se han hecho, no hay cambios. No hay Carla, cambios. Yo quiero desprender una idea de lo que tú estás diciendo, si me permite. Lo que yo creo que hay que volver es sobre el financiamiento de vivienda en Chile. Nosotros estuvimos en este país porque los políticos fueron muy irresponsables con los famosos retiros de las AFP. Bueno, yo les voy a explicar, cortito, cuánta plata salió de las AFP. Salieron con los retiros 50.000 millones de dólares que provocaron un forado que tuvo efectos prácticos. Y es lo que tú estabas diciendo. Las tasas de interés se dispararon, ¿no es cierto? Los dividendos se dispararon. La exigencia para los futuros propietarios fueron cada vez más altas. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad de discutir incentivos tributarios en esta reforma para recuperar parte del músculo del mercado de capitales. Porque es exactamente lo que tú estás diciendo. Falta la educación financiera, pero también falta que la clase media tenga incentivos. Sí. Que la gente no se quede sin la posibilidad de tener vivienda propia. No esa vivienda que... Yo entiendo que haya en la nueva convención un interés en que haya se le asegure la vivienda. Pero en realidad no le están asegurando la vivienda privada. Están asegurándole la posibilidad de ocupar una vivienda, pero no es de ellos. El día de mañana hay un gobierno que no es el que está ocupando la casa y lo sacan. Se acabó. La vivienda propia se tiene que garantizar y para eso se requieren incentivos para recuperar los 50.000 millones de dólares que se fueron del mercado de capitales. Esa es la causa de tener dividendos tan altos, esa es la causa que las tasas de interés se dispararon y esa es la causa que la clase media tenga que estar viendo de lejos el sueño de la vivienda propia. Sí. Y compartan el análisis de otros analistas a nivel internacional de que esta recuperación va a tardar en repuntar como para poder justamente bajar las tasas de interés. Bueno, se habla del 2023, principio del 2024. Venimos saliendo de una tremenda tragedia en el mundo que se llamó la peste esta que tuvimos. El COVID. Venimos saliendo y eso ha provocado problemas logísticos mayores para que los países puedan volver a producir. Eso va a tomar tiempo. Recuperar las cadenas de distribución. Destruir las cadenas. Pero no por eso, que antes lo preguntó la Carla, por eso que no hay que poner más problemas. Nosotros mismos tenemos que aplanar la cancha acá. No tenemos que seguir poniéndole problemas a la recuperación internacional. Oye, Alejandro y Cristóbal, gracias, como siempre, por estar con nosotros. Por favor, ya eres de la casa, tienes que venir ahora, al igual que Alejandro, que es nuestro amiguito, que viene siempre estos economistas que aprendemos tanto, ¿no? Y la gente en su casa, que es súper importante siempre, y hoy día más con los cambios que estamos viviendo, es necesario saber, informarnos. Así que los dejo más que invitados. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Rubén. No, por favor. Gracias, así Rubén. Va a estar Rubén esta semana. Mi compañero aquí de entrevista. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Emprendidos. Quédense ahí.